Hola amigas, yo soy Kari. ¿Quieres aprender a hacer un molde con tu nombre? Te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un molde de silicón personalizado desde casa. Vamos a usar maicena, vamos a usar silicón frío que lo pueden encontrar en cualquier ferretería, en cualquier tlapalería. Y este molde nos va a servir para un próximo jabón que vamos a hacer sólido, pero este es para un próximo video. Vamos a ocupar una papa y vamos a necesitar, si ustedes tienen cúter, yo lo voy a hacer con un cuchillito. Y tengo por aquí este pelapapas para darle forma. Vamos a dejar esta parte plana. Vamos a secarlo con un pedazo de papel o con una servilleta de papel que ustedes tengan, o puede ser con un paño. Y aquí con un delineador o con un marcatextos, algo que tengan color, pues que ustedes puedan ver, van a poner el nombre. Yo voy a poner Cari. Así dice Cari. Bueno, creo que quedó al revés. Y entonces le vamos a dar la forma. Con un cúter sería ideal, chicas. Yo no tengo cúter, pero ustedes lo pueden hacer con cúter. Hay que irle quitando. La verdad es que se me complicaron un poco las letras minúsculas, así que las cambié a letras mayúsculas que eran más fácil porque son como más rectas. Hay que quitarle bien todos los pedacitos de papa con mucho cuidado y así es como queda. Le vamos a dar forma aquí para que no parezca una papa, sino que parezca un jaboncito. Vamos a escurrirle el liquidito que sale. Ya está así nuestra papa. Yo ya le puse ahí, Cari, contigo. Ya el diseño y la forma de la papa, pues va a ser con la precisión que ustedes lo hagan, pues ya va a depender el modelo y la calidad, pues la precisión que ustedes le pongan. Yo nada más les voy a mostrar cómo hacerlo para que ustedes lo puedan hacer en casa, ¿vale? Entonces la vamos a reservar aquí en un papelito. Yo tengo un papel de baño, pero en una servilletita para que vaya absorbiendo el juguito. Y aquí en un recipiente vamos a vertir maicena. Esta la pueden conseguir suelta, no tiene que ser de marca, por ahí hay quien la vende suelta en los chiles secos y todo eso. Vamos a abrir nuestra bolsita y vamos a vertir una cantidad considerable en nuestro recipiente. Ya lo tenemos aquí. Esto es solamente maicena. Y con esto, este es mi pistolita de silicón. La verdad es que yo la uso y siempre la tengo por allá afuera en una bodeguita que tengo, entonces está toda llena de residuos, pero el silicón está limpio. Y vamos a vertir aquí nuestro silicón. Hay que hacerlo con fuerza, la verdad es que yo no tengo mucha. Espérenme, déjenles pongo hacia abajo para que vean lo que estoy haciendo. Ya tenemos aquí el silicón, este es el silicón y aquí tenemos harina. Si se alcanza a ver, ¿no? La diferencia, una es silicón y la otra es harina. Entonces lo que vamos a hacer es llenar nuestro silicón con la harina. No debemos de tocarlo con las manos, el silicón, porque se pega bastante y luego ya no lo pueden despegar. Entonces miren, aquí ya está bien lleno el silicón con la harina. Y lo que vamos a hacer es una masita, incorporando la harina y el silicón, así. Vamos a hacer una masita, la vamos a revolver y obviamente se va a destapar unos pedacitos donde otra vez se vuelve a sentir el silicón. Le ponemos más harina y esto lo vamos a hacer hasta que hagamos una pasta y esta va a ser nuestra pasta de silicón. Esto yo no lo creía, chicas, porque la verdad se ve como muy fantasioso, parecería que no es verdad. Pero anoche me puse a hacer de muestra un dinosaurio de mi hijo que tenía como muchas rayitas en la cara y los ojitos, o sea, muchos detalles. Y lo que quería yo era ver qué tanta precisión tiene el material, cómo queda el silicón y qué tan preciso en los detalles. Entonces, la verdad es que a mí me quedó muy, muy preciso. Después lo llené con glicerina que tenía ahí para hacer jabón y saqué el moldecito, bueno, saqué la cabecita y sí me quedó. Esto huele muy feo, ¿eh? Así que si quieren ponerse en un lugar ventilado para hacerlo o ponerse en cubrebocas, porque la verdad es que huele muy penetrante.
Ya me voy a quitar el cubrebocas, me puse el cubrebocas porque la verdad es que huele demasiado esto. Y la pasta tiene que quedar así, miren. ¿Ya vieron? Ya la puedo manejar y ya no se me pega. Entonces, esta ya la podemos usar. Vamos a agarrar nuestra papa, que es esta. Y bueno, ya que hicimos nuestra masita, entonces esto ya es como una masa. Se queda pegadito. Bueno, no se queda pegado, se pega un poquito. Así, miren, está como pegajosita, pero no tanto, ¿eh? Ahí deben de cuidar esa textura. Es como una masita cuando van a hacer sopes, Cari, contigo. Bueno, Cari, la voy a poner así. Y entonces voy a envolver mi papa. Esto lo pueden hacer con cualquier objeto, ¿eh? Si ustedes, a mí se me ocurrió para ponerle mi nombre a los jabones, a mi molde, pero ustedes lo pueden hacer con cualquier otro objeto. Yo les digo que les comentaba que hice uno con una cabecita de dinosaurio de mi bebé, pero bueno, después lo rellené con base de glicerina transparente, entonces no se alcanza a percibir en la pantalla, pero quedó muy bien, quedaron los detalles muy, muy padres, las rayitas, los ojitos, todo quedó bien definido. Entonces yo lo dejé 12 horas, lo hice anoche y hoy por la mañana ya estaba. Si sirve, si es funcional. Inténtenlo en casa y van a ver. Ya tengo aquí mi molde, mi papa bien forrada. Y les vean. Ahí le vamos cortando y le vamos dando forma. Aquí, por ejemplo, que sale un poquito. Así quedó nuestro molde. La verdad es que superó mis expectativas. Secó en media hora, ya estaba seco, pero obviamente pues este lo vamos a usar hasta el día de mañana. Pero ahorita miren, ya lo puedo manipular, ya se siente ahí flexible. Y bueno, espero que les haya gustado. Yo soy Cari, las invito a que se suscriban y que hagamos más fuerte este canal para poder seguir compartiendo con ustedes muchísimas fórmulas y muchos tips. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.